Una persona con alteraciones mentales ocasionó destrozos en las instalaciones del Museo Provincial de Chincha, el mismo que originó la ruptura de la mampara de la puerta de ingreso del museo, la cual, al intentar salir de manera abrupta, lo forzó y logró que la alumna se trizara inmediatamente. Las cámaras de Canal 2 dialogaron con el señor Santiago Perona, responsable del Museo de Chincha, quien nos contó lo sucedido. Lo que sucede es que, encontrándose el personal de seguridad haciendo limpieza, se percata que un insano ha ingresado sorpresivamente y al tratar de hacer lo que salga, ha jaloneado las puertas con fuerza y ha permitido que se rompa el vidrio, ¿no? Inclusive la ha descentrado la otra hoja. ¿Ha sido esa persona con algún tipo de alteraciones mentales que ha forzajeado esta puerta? Sí, es uno que deambula, justo estamos esperando para ver las cámaras e identificarlo plenamente, ¿no? Ha sido grabado con la cámara de seguridad que cuenta el museo. Sí, estamos esperando que vengan para que pueda el señor ir y sentar la denuncia correspondiente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con ese orate? ¿Dónde lo vieron que se dirigió? Ha ingresado, aprovechando que el señor estaba haciendo limpieza y al tratar de salir, ya que le llamó la atención, ha jaloneado la mampara y se ha destrozado, ¿no? Y salió huyendo con rumbo desconocido. La carrera, ¿no? Estamos esperando que vengan para verificar su identidad, que al final de cuentas no se va a poder hacer factible una reparación de parte de él, pero es un daño que nos causa, ¿no? Es un tremendo daño que nos causa. ¿Se calcula en cuánto está valorizado esa mampara de vidrio? No podría decirte exactamente, pero es un daño fuerte. Como ustedes ven, menos mal que no había una persona ahí, sino que hubiera causado algún daño, ¿no? Realmente no ha habido ninguna persona que se pueda dañar o con la ruptura de esta... Felizmente no ha habido alguien que pueda haber sido objeto de daños, ¿no? Personales, felizmente. Pero, repito, es un tremendo daño que le causa al museo. Y por ende, en este caso, también a la compañía, ¿no? Porque ellos son responsables de la obra hasta este momento. ¿La atención en el museo va a continuar normal? Vamos a tener que cerrarlo hasta que termine de colocarse la puerta y mantenimiento que falta hacer, ¿no? Que lamentablemente, y tengo que recalcar con esta palabra de lamentable, porque la gente mancha las paredes, ensucia, no tiene cuidado sobre lo que está haciendo, ¿no? Lamentable que la población no sepa cuidar de aquello que tenemos. Exactamente, nos causa muchos problemas, ¿no? Muchos problemas, y eso demuestra la falta de cultura. Vamos a dialogar con uno de los personas de seguridad. Señor, ¿usted vio en el momento en el cual este orate llegó a romper esa mampara? Claro, pues yo estoy acá adentro y a mí el arquitecto me deja limpiando. Y me paso adentro y yo lo veo al loco acá. Y el loco de acá empieza a correr y ¡pum! Lo jala y ahí rompe todo. Nada más, no, loco. No. ¿Es un loco que siempre para por aquí? ¿Qué características tiene? Para por el mercado. Ajá, todo su cabello, todo puro. Ajá. Nada más. Pero en ese momento ustedes van a realizar la limpieza correspondiente. ¿Nadie resultó herido durante esta ruptura? No, nadie.